We're going to get started with this, uh, this next panel. And I'm Chris Wilson. I'm the deputy director of the Mexico Institute. Um, the idea here is to dig more into this question of what's the role of government in all of this. We've heard that that's been interspersed throughout the conversations throughout the day, obviously. Uh, and we'll hear, you know, this conversation will be a bit broader than just that as well. Uh, but the, the sort of fundamental question is what can government do to help build an innovation ecosystem and support innovation. But along with that, we have you know some special expertise on this panel about how it is that the government can partner with the private sector, partner with other institutions in order to drive innovation. So that's that's sort of the the core of what we're asking there. And you know we actually heard just at the very end of the last panel, uh, Santiago setting up part of the challenge for us there, which is he said, you know. Public entities, government, uh, should be aiming to create public goods, whether that's you know sort of open knowledge, essentially. Whereas the private sector wants to create private goods, they want to hold that knowledge and use that knowledge to, to generate wealth. So. A fundamental question, then, in terms of how we build partnerships that are effective, is how do you align those interests? How do you align those different visions and different missions so that you can actually incentivize innovation that does have a public benefit uh, but also has to have a private benefit? Um, have some, some great speakers on this panel. We have one that's not on your agenda. Uh, Senator Juan Carlos Romero Hicks has agreed to join us up here at the last minute. We're really lucky to have him. Uh, he has just a fantastic history of different positions that allow him to be a, an expert on this topic. He was the, the rector, the head of the University of Guanajuato. Uh, he was the, 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 the director general, the head of CONACIT, the Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, in Mexico. He was the, the governor of the state of Guanajuato, and now, of course, is a senator from Guanajuato, president of the Education Commission, and also secretary of the Commission on Science and Technology. Thanks very much for, for joining us. Uh, past him we have david holy. he's the director for research partnerships fo at the foundation for the national institutes of health, uh, a very interesting organization that was created by congress but is an, actually a nonprofit organization that helps essentially build partnerships. and that's his role at, at that position is to help build partnerships to drive innovation. and so very few people have the, the track record. sorry, we have a strange uh, uh, audio-visual problem going on where it's coming off and on. But he has a, a long track record uh, of developing and driving partnerships for innovation in the fields of health and technology. Uh, we're, we're delighted to have you with us, David. Thanks for for joining. And of course, you all know by now Alberto Sardacho, the executive director of Fundacion Idea, our longtime partner in this forum on innovation. Someone who has both experience in government and experience supporting <laughs> government and private entities uh, as they think about ways to promote innovation. He's also written quite a bit on the question of how public policy can promote the growth, uh, especially of small and medium enterprises. So, Alberto, thanks for joining us on this panel as well. Uh, we, we're, we're sort of flipping the order around a bit as we go, but I think what we're going to do is start with Alberto, uh, who offers some sort of big picture thoughts uh, about this topic. Then we're going to move on to, to David, and, and the senator actually asked to, to follow up last so that he can sort of comment on some of the, the proceedings of the panel. Alberto, the floor is yours. Thank you, Chris. I'm going to go back to Spanish. I'm sorry. Por favor. Hey. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chris. Eh, primero que tengo una disculpa, estoy viendo que mi presentación dice enero, así que me equivoqué por un día. Este, Ganamos y, un día? Exacto. Y, y comentar un, un par de cosas antes de comenzar. Eh, a lo largo de los últimos 15 años más o menos, en la Fundación hemos trabajado, como decía Chris, con actores públicos, privados, internacionales, non-profits, de todo, en el tema de innovación. No solo en México, sino en otros países. Y lo que les voy a platicar ahorita es una suerte de reflexiones y de pensamientos, no, no hay un orden muy, muy coherente, digamos, y una disculpa por eso, pero sobre todo en el contexto de, de lo que hemos aprendido estos cinco años y en el contexto de que en el caso de México viene un gobierno nuevo eh, y una legislatura nueva. no Le estoy llamando a la, a la presentación a, hacia una política de innovación de Estado, porque una de las cosas que he aprendido es que... No hay una receta fácil para promover la innovación. Eh, involucra muchísimos actores, no públicos, privados de distintos niveles. Hace rato la diputada decía, pues a lo mejor Nema que es una empresa muy innovadora y muy exitosa y lo aplaudo por eso, pero a nivel local es un desastre, ¿no? Entonces va en todos los niveles, en todos los actores, públicos, privados. Entonces los países que han logrado desarrollar estos ecosistemas de innovación exitosos, y, y a lo mejor la país, países es la palabra equivocada, porque incluso en Estados Unidos es un buen ejemplo. Estados Unidos tiene lugares altísimamente innovadores, ¿no? como Cambridge, este, Nueva York, Silicon Valley, en fin, y tiene lugares que francamente no han podido detonar ese ecosistema y tratan todos los días. He estado en Utah, he estado en Arizona, en donde dicen queremos ser el Silicon Valley, y hagan de cuenta que estoy yendo a los mexicanos. Y no han podido. Entonces, no, no es una, una cosa fácil. Y les pido que para esta presentación, y creo que ya se fue Jerry, pero voy a hablar de emprendimiento. Pero cuando hablo de emprendimiento, eh, en este caso me refiero a emprendimiento de alto impacto, escalable, dinámico. Mucha gente le habla de distintas maneras, eh, pero me refiero a esas empresas. Eh, de reciente a creación, porque uno de los errores es, y también es uno de, de los comentarios, es, no hablemos del tamaño de las empresas, hablemos de la edad de las empresas, y eso va a cambiar mucho el discurso también y la política pública. Entonces, con eso en mente, y esa introducción larga, eh, me voy a saltar esto porque ya lo, lo hizo Santiago, las láminas de, de la productividad y el PIB per cápita, en fin, lo hizo Santiago, entonces no tiene ningún sentido. Pero aquí. Cinco puntos que al menos nosotros creemos que son importantes para la política de innovación. ¿no? Uno es, debe estar enfocado en temas transversales, no en temas verticales. ¿no? Eh, tiene que realmente fomentar lo que es innovador. ¿no? Cometemos muchas veces, y cuando hablamos de política industrial, Luego, luego tenemos la tentación de hablar de sectores y entonces entramos en un mundo muy murky que a lo mejor funciona muy bien en Suiza o, o en países este, mucho más sofisticados, pero la historia time and again en América Latina nos ha mostrado que el escoger sectores no es algo fácil. Eh, y hoy te vamos a hablar de que en caso de bueno, justo la que sigue, que de que si lo queramos hacer lo tenemos que hacer bien, ¿no? En México y aquí eh, los que ya no está, creo que personas de Pro México, pero Rolando no me va a dejar mentir, eh, es un desastre la selección de sectores y es un desastre porque no solo el proceso es muy raro, no sabemos bien bien de dónde salen los sectores que cada dependencia escoge, sino que cada dependencia tiene sectores diferentes e incluso dentro de la misma dependencia también hay sectores diferentes. Entonces el INADEM tiene sus sectores. La Secretaría de Educación tiene sus sectores, la Secretaría de Energía tiene otros sectores, que no sabemos de dónde surgieron, no sabieron por qué los escogimos, y como cada quien hace de chile de mole de manteca, como decimos en México, ahí no sé cómo lo tradujeron los, los de la cabina, me encantaría escucharlo, eh, este, entonces no funciona, ¿no? Entonces tienes que tú estás en la Secretaría de Energía empujando la agenda de, de la reforma energética y te faltan ingenieros de, de, de ciertos temas y las becas de Conacyt no, no consideran esto, ¿no? O la SEP no está contemplando en la educación media superior, escuelas tecnológicas. Entonces, si no lo hacemos transversal y riguroso, mejor no lo hagamos. Es, es, esa es una, una de, las, de las cosas. Otra cosa que es quizá un poco más teórica es, Hablamos mucho de fallas de mercado, pero hablamos poco de fallas de estado. Y yo creo que es mucho peor una falla de estado que una falla de mercado, ¿no? Entonces muchas veces el gobierno trata de tener una problemática, pero que era una mucho peor. Y como en México y en todo el mundo el gobierno muy difícil se equivoca y eso vamos a hablar ahorita unos segundos. Eh, entonces lo tenemos ahí unos programas perpetuos o unas regulaciones perpetuas que después quitarlas es un cohete ¿no? Entonces, when in doubt, don't do anything. Eh, Ese es un poquito mi, 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 mi mensaje en eso, porque al rato quita, generamos programas, llenamos de stakeholders que hace hace ratito no sé cómo, si Santiago Jerry hablaba de dup activities, que eh, eh, hay una gran gasto en, en proteger esos incentivos y al rato no los podemos quitar, ¿no? <coughs> Me encantaría escuchar algún día en cualquier gobierno del mundo decir, fracasamos en hacer algo. Nunca fracasan, ¿no? Entonces siempre decimos, hay que promover que la cultura del fracaso no sea mala, que, que, que la gente acepte el fracaso como parte de, del proceso de aprendizaje. Pues eso me encantaría a mí, que también los servidores públicos lo, nos lo metamos o se lo metan en la cabeza, porque nunca nos equivocamos, ¿no? El, el, el programa que hagamos es exitosísimo y wow, ¿no? Los indicadores to the roof y en realidad eh, eso es terrible porque entonces lo único que estamos generando son uso, mal uso de los recursos públicos y expectativas de que van a existir esos programas no la otra es México a pesar de lo que quieran decir aquí en, en Washington y en otros lados pues el mundo está integrado no entonces la política de innovación también tiene que insertarse en ese contexto internacional y no podemos perderlo de vista no eh, entonces, esa, esas son como algunos takeaways, ¿no? Ahora, en cosas más, más específicas, ¿no? Creo que para cualquier programa público, política pública, pero en particular para aquellos programas como los de la ciencia, tecnología e innovación, en, en donde utilizamos recursos fiscales, recursos que pagaron todos los que pagamos impuestos. Y de alguna manera llegan a empresas privadas o actores privados que buscan maximizar, hace rato decía Chris, ¿no? los privados buscan maximizar eh, el beneficio privado. En particular en esos programas, tienen que ser muy transparentes. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, no podemos eh, poner en duda que se están usando por un propósito bueno, porque entonces se echan a perder toda la idea. ¿no? Entonces... Hay que ser muy transparentes, ¿no? La otra es, necesitamos evaluarlos. Un, un ejemplo que tiene México muy claro y muy positivo, del que se habla poco, es el programa Oportunidades, ¿no? Eh, que ahora se llama Prospera, en fin. Eh, el programa Oportunidades lo empezó el presidente cedillo en el 97, con un piloto en Yucatán. Eh, se evaluó, se ha evaluado por enésimas veces, todos los años alguien saca algo nuevo y ha probado que funciona razonablemente bien en sus propósitos funciona tan tan funciona que lo han copiado en otras partes del mundo y todos los partidos de todos los colores de izquierda de derechas naranjas amarillos en fin nadie lo cuestiona porque funciona entonces cuando logramos que un programa esté evaluado y, y demuestre éxito pues genera mucho consenso no y creo que ahí es algo que, que la parte de innovación también tiene que aprender no este, y cuando no funcione pues gran eh, y, y tiene que ver con el 3, que es precisamente esta idea de, pues comencemos despacito, o sea, no tenemos por qué comenzar, a, vamos a hacer un programa nuevo y le voy a dar 14 mil millones de pesos y, a ver, espérame, 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 vamos a hacer despacito, vamos a ver que funcione, vamos a experimentar, o sea, el gobierno también tiene mucho que innovar, ¿no? Eh, lo del horizonte también es importante, o sea, en los programas... Del, de especialmente que apoyen la innovación, la productividad del sector privado, deben de tener un horizonte, deben de decir, vamos a estar 15 años y vamos a, a impulsar ciertas cosas. De hecho, si los programas de apoyo al sector privado funcionan, deberían de morir, ¿no? Porque si funcionan, el mercado should take care of business y entonces ya no tendrías por qué tú seguir dando lata, ¿no? Entonces, eso, eso también es, es importante. Eh, tener una visión de mediano y largo plazo, ¿no? O sea, a mí esta, esta idea de que para el año que entra vamos a generar quién sabe qué tantas cosas, creo que, híjole, pues con calzador, ¿no? Este, yo creo que hay que, tener, hay que tener cuidado. Luego, hay mucha duplicidad, ¿no? Eh, en, en, y esto es en, todo, en toda América Latina, no me atrevo a decir en, en Estados Unidos, no conozco, pero lo, lo, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú. O sea, hay 20 programas de Capital Semilla, este, cada dependencia tiene un programa de transferencia de tecnología, no se hablan entre ellos. Y entonces, pues los rent seekers allá abajo play the system, ¿no? Entonces, este, mejor, mejor hacerlo transparente. Eh, creo que este, este punto 7 da para mucho, pero lo voy a hacer muy breve, ¿no? O sea, el gobierno tiene derecho y debería innovar y debería equivocarse y debería equivocarse a cada rato y no debería estar mal, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con... La manera en que están estructurados los, las políticas y los programas, la manera que son evaluados y la manera que son evaluados los funcionarios de esas políticas. En el caso de México, muchos de los fondos que promueven en el sector privado tienen que tener tasas de éxito del 100%, porque están así en la, en la regulación. ¿no? Por ejemplo, en el INADEM, ¿no? cuando, cuando le dan subsidio a las, a las startups, y dicen que van a crear, no sé, 10 empleos. Si no crearon 10 empleos al final, les exigen que regresen el dinero y al funcionario que dio el recurso lo sancionan, ¿no? Y así es en, en muchos otros. Entonces, lo que nos está diciendo, lo que el incentivo que genera es, pues le voy a dar al que seguro hace las cosas. Y el que seguro hace las cosas quiere decir que no necesita el recurso. Entonces, mejor no se lo des, ¿no? Luego... A lo mejor están, estar en el 8 ahí perdido no le hace justicia a este comentario, pero creo que nos tenemos que sacar de la cabeza que el subsidio lo cura todo. ¿no? En México estamos obsesionados, ya hace rato varios legisladores aquí hablaban del presupuesto, o el senador Robles decía este, cómo se gastarían el dinero. Pues yo, yo, antes que pensar en cómo se en el dinero, cómo invertirían el dinero, yo pensaría si realmente el dinero soluciona los problemas, no. Cuando uno le pregunta al sector privado, ya vean encuestas o grupos de enfoque, en fin, eh, los principales problemas no se resuelven con dinero. Los principales problemas son seguridad, son una legislación terrible en todos los sentidos, no. Este el lidiar con, incluso con los monopolios privados pero artificiales que hay muchos en México, ¿no? Y por ahí de repente te preguntan, como en cuarto o quinto lugar, cuestiones financieras. Entonces, yo creo que no, no es tanto gastar más, sino gastar mejor o invertir mejor. Eh, la, la, la novena, el noveno punto es: la Secretaría de Hacienda y, en general, el gobierno mexicano ha caído en una filosofía en donde los gastos de operación son malos. ¿No? Eh, y entonces tienes, y aquí el senador Romero Hicks, espero que, que no me deje mentir, pero por ejemplo en Conacyt, en Conacyt existen fondos enormes que los operan tres, cuatro personas, ¿no? Este, y entonces tienen que estar haciendo milagros eh, y entonces operan mal, ¿no? Entonces, la, la política de innovación es importante y por lo tanto merece que tenga la atención y el recurso suficiente para que se use bien. Y entonces, esta obsesión que existe de... No, pues es que no puede rebasar el 5% del... Pues no importa, o sea, si, si un fondo merece que tenga el 25% de gasto de presión, no pasa nada mientras esté bien usado, ¿no? Entonces es a lo mejor algo muy específico para México, pero creo que es importante y quisiera dejar la tarea. Y luego el décimo es, necesitamos estar viendo hacia el futuro, ¿no? Eh, hace rato el, el director de Proméxico nos decía, estamos pasando de estar en la parte baja, digamos, de la curva de valor agregado en las inversiones a movernos hacia las hacia las esquinas, ¿no? Donde hay más valor. Yo creo que eso está muy bien y, y qué bueno que está sucediendo y, y en unos lugares más que en otros. Pero es bien importante que también tengamos una estrategia, que nos preguntemos, ¿no? Y que eso sea eh, government wide, ¿no? Un ejemplo. Hace ratito hablábamos de los autos autónomos o los coches autónomos. Eh, bueno, pues los, los coches autónomos son una realidad, ¿no? O sea, tarde o temprano van a llegar a México. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto? Muchas de nuestras carreteras ni siquiera el chofer más experimentado las puede manejar, no. Olvidémonos de un auto autónomo que necesita que todos los carriles sean de, de un específico tamaño, que la pintura sea igual en todos lados para que sepan qué carril está. No, aquí el viaducto cada vez le meten más eh, carriles con el mismo ancho, no. Esa, esa sí es innovación de verdad, pero necesitamos que todos estemos hablando el mismo idioma si no pues no va a jalar, van a llegar los autos autónomos y van a funcionar en cuatro calles, ¿no? Y una de ellas seguro va a ser Reforma, pero ya de ahí no te vas a poder salir. Entonces, necesitamos ne estar viendo hacia enfrente, necesitamos preguntándonos en la Secretaría de Agricultura, en energía, en educación, en todo government wide, ¿dónde va, para dónde va y cómo lo ayudamos, ¿no? Ya voy a terminar, no se preocupen. Esto no funciona eh, si no atendemos el business environment. Si no atendemos el business environment, el gasto en investigación y desarrollo va a seguir siendo gasto. Necesitamos que se convierta en inversión, ¿no? No voy a tener nada, ustedes ya lo saben, ¿no? Necesitamos que las empresas tengan un régimen jurídico con certidumbre, ágil, acorde a sus necesidades, ¿no? Eh, que les permita invertir y, te, y saber qué va a pasar, ¿no? Este, que también al de los derechos de propiedad tanto intelectual como físico se cumplan, ¿no? En México. Es increíble, pero es realmente todavía no sabemos de quién es la propiedad en el 47% del territorio. Y hay estados en donde el 96% de la propiedad, digo, no conozco Oaxaca, pero Morelos, por ejemplo, es un estado donde el 90 y tantos% por ciento de la propiedad es una es una propiedad ejidal y entonces pues inviertes en una planta y al rato te sale que el tataranieto de un ejidatario de no sé dónde era el dueño. Entonces, si no we don't get the basics no? también cuesta mucho trabajo pensar en que vamos a estar compitiendo con los japoneses, chinos o estadounidenses. y hasta ahí mi comentario. muchas gracias, chris. gracias, alberto. <coughs> david? it's all yours. okay, thank you. that's yours, yes. Thank, thank you very much for inviting me. my name is david wally. i am the director of research partnerships for the foundation for the national institutes of health. The foundation for the National Institutes of Health, or FNIH, uh, is not that well known. In a town like Washington, D.C., that is not known for uh, keeping its secrets, we somehow have uh, remained a little less well known than we ought to be. But a lot of people have heard of the great organization that we support, the government agency known as the National Institutes of Health, or NIH. NIH is responsible for funding virtually all of the biomedical research in the United States. It has a $32 billion a year budget uh, currently, and it funds both what is called intramural research, it has its own laboratories, its own clinical center, which is one of the largest uh, hospitals in the world devoted uh, to doing clinical trials. But the vast majority of its money is given out to uh, academic medical centers, to university research centers. And it's done so through a, a process which is somewhat rigid, but it's an important process a grants and, and contracts process um, that is very open, very transparent, uh, very uh, regulated. Because it's very important when you're giving out this government money that uh, you have a level playing field, and so um, grants common, uh, commonly go through a peer review system where dozens of academics get together and score uh, a particular grant that has come in from an institution or request for funds. And then it goes to a council that also has, uh, 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 you know, that advises the director of the particular institute that makes the decision. And then the director makes the uh, decision. And all this stuff has to be published and available uh, publicly. But there's no industry involved anywhere in this. And one of the reasons is that uh, NIH has to be very careful. Government funds the United States cannot be dispersed in such a way. That it gives a preferential economic benefit to any a company. This is taxpayer uh, dollars. Um, this is a wonderful system, like I said, but it, it has some limitations. It poses some problems. The first thing is, is that the NIH system is terrific for basic research, for the kinds of discovery oriented science that, uh, in which universities excel. It's not so good for translating those basic discoveries into new drugs the pharmaceutical industry of course is where that biopharmaceutical industry is of course where that, that takes place but there's a gulf between them you know how you take a basic research discovery it takes 15 to 20 years to turn it into a drug it takes an immense amount of money it's a tremendous amount of risk and there's a what's sometimes called a, a gap translational science where uh, nih is, the nih system is probably not quite so good at, at uh, addressing uh, that. Um, another uh, uh, issue is that um, the, the rigidity of the system can create some barriers. and these barriers have become really important because uh, biomedical science has gotten to be so complicated, beginning in the 80s and 90s and accelerating with the human genome project around 2000. The amount of data, the amount of knowledge, we, raw knowledge, raw data, actually, I should say, that we have about uh, the molecular basis uh, for biology and medicine has exploded. And it's gotten to the point where one entity just can't make sense of it by themselves, whether it's because they lack the expertise, but also the resources. Even an individual pharmaceutical company. Has difficulty getting their arms around what might be the molecular causes of Alzheimer's disease. <laughs> and as we've seen by the spectacular failures of Alzheimer's drugs over the last several years, what it takes to uh, resolve uh, uh, those issues. And the vehicles that uh, NIH uses to fund its efforts, which include these grants and contracts, but also uh, small business innovation <laughs> research grants are very narrowly constrained they can deal with one company at a time there are very strict rules it's very difficult for them to interact with a lot of companies at once and do the kind of team science that is really required in order to push the field forward so about 20 years ago the US Congress in its wisdom created the foundation <coughs> we are a non-governmental organization we are a 501c3 nonprofit we have an independent board. We are not part of the NIH. The NIH director and the FDA commissioner sit on our board, but they don't have a vote. They're ex officio. We receive about, it's been traditionally about $500,000 a year out of, out of uh, NIH's congressional appropriation, out of that $32 billion gets sort of sent over to us. That pays maybe basically less than 10% of our operating cost. We raise the rest of those operating costs from, uh, uh, directly from the private sector, and we put together these uh, public uh, private uh, partnerships uh, in order to help support the mission of the, uh, the NIH. Um, to date, for every dollar we've gotten in government uh, money, we've returned $86 in money we've raised from the private sector. Over mostly the last 10 years, we've raised about a billion dollars uh, for these uh, public uh, private partnerships. We have about 55 employees, and we're frighteningly efficient. 93 cents of every dollar goes directly to support the research, only 7 cents goes to support our administrative overhead. Your typical nonprofit in this country is that the figure for administration is somewhere north of 15 to 20 percent. And that's a reason why the firm, the uh, a nonprofit organization that monitors the operation of nonprofits, Charity Navigator, has given us their highest rating for 13 years in a row. And last year, we were one of four or five charities in our sector to have a perfect rating. So, this is a really special place. Um, we do all different kinds of things. We've ra raised funds to build buildings on the NIH campus. Uh, we've gotten uh, arranged and been the broker for contributions of free drugs from pharmaceutical companies that go to the clinical center to help support these uh, clinical trials. We fund a lot of fellowships uh, and uh, conferences uh, that support uh, not just established scientists, but their students, their postdoctoral and, and doctoral uh, students uh, that work with them. Um, but our main business is around what these public-private partnerships in biomedical research and as I mentioned the main one of the main reasons is to get around the walls the bureaucracy that naturally is a result of government regulation um, but to do it in a way that is not just ethical but efficient so we're a safe harbor for joint funding of these partnerships and the ability we provide a, a, a forum for the pharmaceutical companies, the scientists from government, the scientists from academia, the scientists from FDA, and yes, the scientists from other nonprofit disease foundations like the Alzheimer's Association or the Michael J. Fox Foundation in Parkinson's research to get around the same table and do science <laughs> together. Because what is really important in a field as complex like this is the realization that, n that uh, uh, nobody is smarter than everybody. Um, our, uh, as far as our, uh, uh, our programs, uh, they span basic research, translational research, uh, regulatory interactions with the FDA, and global health. We have a very large program funded mainly by the Bill and Melinda Gates Foundation, but in collaboration with the Fogarty International Institute and Center at the NIH. That works on uh, uh, developing new medications in, for tuberculosis, uh, standardizing tests that are used globally for HIV and AIDS, uh, working in malaria, and we are now leading the conversation about uh, how to handle uh, things like GMO modified mosquitoes and the resulting issue of gene drive. What happens when you make a genetic modification in an organism? and put it out there and what should be the ethics the rules and regulations around that my area research partnerships focus more on our domestic portfolio of working directly with the nih and so we have programs in cancer alzheimer's disease type 2 diabetes osteoarthritis and antibacterials we fund mostly research that is conducted in u.s institutions but we also and companies but we also have a number of these uh, also are uh, to international uh, grantees. Um, in terms of uh, how I lead this and my background, uh, uh, I, I wasn't going to say this, but I actually did start out with uh, almost getting my PhD in English, but I fortunately listened to people like Jerry, <laughs> and, uh, and, and I decided to join IBM, and I was there for 15 years sales marketing uh, uh, product development in technology i worked a lot with the tj watson research labs which are world famous and getting product getting technology out of that and commercialized because i do agree that commercialization is important and uh, then left there and worked at two venture capital funded uh, healthcare information technology startups and i will tell you both of them failed and it was okay uh, and I got a call one day uh, from uh, uh, actually from the head of the foundation at the time, saying that Francis Collins, the, who's now director of the NIH and who ran the Human Genome Project, uh, was looking for someone to help run a follow-on to the Human Genome Project that was going to try to figure out uh, the genetic basis of some common diseases. <coughs> and I found myself in a very different uh, world. Um, but I really do not have a science background. I just know how. To listen to scientists and manage them, and the business background uh, has been uh, absolutely invaluable in, in driving uh, that. Um, the public private partnerships are mostly pre competitive, so we're mostly not doing product development. We're creating uh, scientific resources that are shared broadly across the scientific community, and somehow we get the pharmaceutical industry and others. To help pay for this, even though the results may benefit their uh, competitors. We do this by setting up the programs and designing the programs carefully with an agenda that is, represents the best science, but also clearly is going to be germane to helping these companies <coughs> generate the data, the insights that they need to do a more effective job of, manage, of uh, developing their drugs. We raise the funds for these programs. We disperse the funds in some cases. I'll talk about how we do that in a second. Um, and we have very active program and project management. So we I like to say this, we project manage the hell out of this stuff because companies and government, separately, they have their own interests, their own day jobs, and so you need a central uh, functionary to make sure that things get done on time and under budget so i have 11 phd scientists reporting to me who have a background in managing these projects, many of them in industry. Um, the uh, two funding models we have is we can take uh, funds from the private sector, whether it's a nonprofit or a pharmaceutical company, and in some cases we just give that those funds to the nih so that they can supplement their grants and contracts because that's the best approach to do that particular kind of research. And we'll give the pharmaceutical companies a sort of very high level advisory role in, uh, in uh, uh, you know, overseeing what happens with the money that they've uh, uh, donated. In other cases, we will keep the money and we will disperse it, and we'll put together a steering committee that jointly consists of government and private sector and academic scientists. To make decisions about how that money is allocated, because we can do so more flexibly than the government has. We don't have to put everything up for a nine month uh, process of uh, going through RFPs and reviews and so forth. If it's obvious that the money should go to a certain place and all the scientists agree and we have balanced representation, we have the 15 smartest people in the field in the room and they're from the different sectors. We believe we could make a decision. It could even be a sole source decision. We have a lot of different governance models that we've elaborated. Our, our mantra is if you've seen one public private partnership, you have seen one uh, public private partnership, <laughs> unfortunately. But uh, it actually uh, makes for uh, every day in, in this uh, world is very different. And we found a way recently to. Uh, coordinate investments with uh, the uh, NIH so that um, they can make uh, their grants and contracts, I and mean, that process remains sacrosanct and remains it has it keeps its integrity. But we can coordinate the planning of the uh, pharmaceutical dollars coming in and use them for a common goal in a very uh, a skillful uh, way. Um, I'll give you just one example in closing of a, a partnership and the innovation that it produced. So, uh, until about 2010, the way that 99% almost all uh, uh, cancer drugs were tested is one drug at a time. Uh, the company brings forward its drug, either it pays for the testing of it, or it would collaborate one on one with the National Cancer Institute. And an academic lab or a set of academic labs, and they would go out and do a clinical trial for this drug. But it, the idea of precision medicine uh, uh, came forward. I mentioned the complexity of the genetic and molecular understanding, and as we know today, cancer is not one monolithic disease, but it is many diseases. And every person reacts differently to a cancer drug based on their genetic makeup, and so the ability to tailor therapies for someone who has a specific genetic mutation has been seen as the way uh, forward we innovated through a, uh, a, a, a trial called ispy2 which was done through one of our, uh, our partnerships the biomarkers consortium a way to test five breast cancer drugs at once in a population of uh, women selected from uh, 20 different academic medical centers and each one of them was given a different a drug with a different genetic signature, and we were able to compare which drug worked in which person. And furthermore, we figured out something called adaptive design, which I won't go into here, but put it this way as the trial goes on, each patient who comes in gets a better chance of getting a drug that will work for her. And the pharmaceutical company at the end ends up having to do a phase three trial, not with a few hundred patients a few thousand patients but with a few hundred. And so the innovations out of this today when you go out there these so-called master protocols or platform trials these precision medicine trials are everywhere in cancer and so is adaptive design and it would not have occurred except for the innovation that the foundation for the NIH drove through something like iSpy2. There are many other examples but I'll just leave you with that. Thank you. Thanks so much, David. Appreciate that. I love the ideas of uh, sort of team science and nobody being smarter than everybody. It really shows this I mean, it's this this way that you can bring together folks. So what it, what you guys prove is that it, it can be good for the bottom line for the companies. They're putting up the money. That that proves it right there. But it's also creating these public goods that are yeah. you know close enough to basic science that can they can be shared and generate successes across. I, I should have mentioned that. Companies. The companies love this model because there's so much risk in what they do and if they see the federal government putting in, most of these are 50-50 propositions where the government puts in about 50% and the companies put in about 50%, it's a real incentive for them to invest and it leverages our taxpayer dollars in a very attractive way. In fact, um, the Congress has been very interested in this model uh, the fnih is now the model for the reagan-udall foundation, which supports the fda. there's now one that supports <laughs> the department of agriculture, and there are discussions underway in congress to establish one for the department of energy. so this model is now getting some currency. fantastic. thank you. senator, the floor is yours. yeah, it's the role of government. pero para hablar con Dios en español. Entonces vamos a hablar en castellano. Agradezco la, la invitación que me han hecho para hablar el, el, el día de hoy. En cualquier lugar del mundo, el papel del gobierno tiene, entre otros, cuatro elementos. Primero, Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho, no Estado de Chueco. Segundo, temas como infraestructura. Tercero, la formación de capital humano. Y cuarto, estímulos. Eso es lo que se espera de un gobierno para que apoye y deje de estorbar. Aquí estamos cuatro representantes del Senado y tres eh, legisladores de manera directa y los, y los grupos técnicos que mucho agradezco su, su presencia. A veces nos preguntamos para qué sirve el Congreso. Y esa pregunta seguramente la veremos un poco más el día de hoy por la tarde. Y quiero referir de paso que en los últimos años <coughs> le hemos hecho algunos cambios a la ley, de, a, a la legislación, y los voy a enumerar de manera muy general. La primera que era muy importante era dar la posibilidad de que los investigadores del ámbito federal pueden hacer trabajo de emprendedurismo, porque hasta fecha reciente les montaban un procedimiento civil, penal, administrativo y fiscal, porque eran delincuentes, entraban en un conflicto, eso ya se corrigió. Segundo, se legisló para tener acceso abierto, para que toda la información y el conocimiento que derive de investigaciones financiadas por fondos públicos pueda ser del dominio y del conocimiento de la sociedad, el open access. Tercero, recientemente, y aquí apelo a los legisladores de San Lázaro, se hizo legislación en torno al tema de fintech. El tiempo no alcanzó para que ustedes lo procesaran en, en, en la Cámara, en San Lázaro, y tiene que ver mucho con, con aspectos que con más detalle podemos platicar en, en, en la tarde. Y, y finalmente también... Simplificamos la importación de insumos para que no haya autorización previa, sobre todo cuando hay requerimientos en temas de ciencia, y eso se, se aprobó ya en el Senado de la República. Son algunos ejemplos de cómo se puede tratar de incidir. En algunas comisiones del Senado clasificamos los temas en cuatro. Primero, política pública, que no es del ámbito del congreso, pero podemos hacer sugerencias desde el ámbito del ejecutivo. Segundo, legislación, que sí lo es. Tercero, rediseños institucionales. Y finalmente, el tema del financiamiento. ¿Cuándo empezó el tema de la innovación en la parte jurídica? Fue el 12 de junio de 2009, cuando el presidente promulga la reforma. <coughs> Y para aquellos que tengan curiosidad pueden hacer el conteo de cuántas veces se puso la, la palabra innovación en la, en, en la ley de ciencia, porque no existía. Ahí me tocó promover el, el tema desde la dirección del CONACIT en ese momento. Y también, porque a veces en el rediseño institucional es muy importante la dirección de la, de la política. Durante muchos años, por ejemplo, el CONACIT tenía un eje de rotación más en educación. Y cuando tuve el privilegio de encabezar el CONACID, le pedí al presidente Calderón que fuera el secretario de Economía el que encabezara la Junta de Gobierno del Conacyt para darle la, 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 el empuje a innovación. El presidente Peña, nieto, tomó una decisión que a mí me parece también muy afortunada. Nombró al secretario de Hacienda como presidente de la Junta de, de Gobierno. Y a los pocos días me encontré al, al doctor Videgaray, que es muy talentoso, y le dije, celebro la, la decisión presidencial porque CONACIT estuvo una, una etapa en Hacienda, luego en Programación Presupuesto, luego en Educación y ahora está no sectorizado en Presidencia, pero te va a pedir tres cosas. Uno, que le dediques tiempo, dos, que le pongas dinero y tres, que le dé sentido estratégico al, al si pues El tiempo no lo alcanzó porque el, el tiempo de, de uso de un secretario de Hacienda es demasiado demandante. Hace un momento cuando escuchaba a David comentar sobre el presupuesto de los National Institutes of Health el NIH, solamente para nuestra curiosidad, tomando la paridad cambiaria a 20, el presupuesto del NIH es 6.95 veces el tamaño de todo el presupuesto de egresos de la Federación que se dedica al tema de ciencia y tecnología, lo cual nos da una área de oportunidad para mejoras. <laughs> Víctor Hugo señalaba que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y sin duda que el motor de las economías es la innovación. Y la innovación consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Y todos los países del mundo que han logrado hacer algo significativo en desarrollo han hecho una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Le añado cultura. Por ejemplo, en cultura, México tiene aspectos muy creativos e innovadores, pero que a veces no se reflejan en las cuentas nacionales. Por ejemplo, Octavio Paz criticaba y se preguntaba cuánto, cuánto aporta un poeta al Producto Nacional Bruto. Pero, ¿qué sería México sin su cultura? Entonces, tenemos que darle un sentido más amplio y la industria de la, de la cultura en México es, es maravillosa. Hoy una mención. Al asunto. En cultura, México es second to none en todo el mundo, para decirle una expresión inglesa. Pero sí tenemos que hacer cosas de manera diferente. Por ejemplo, en la mañana se presumía que México produce una gran cantidad de ingenieros. Sí. Pero cuando ya nos vamos a los datos del posgrado, ya los números no son tanto para presumirse. Voy a poner un ejemplo: lo que sí sería innovador y muy estimulante, tener. Mujeres doctoras en ingeniería, un programa especial en temas como energía, como en, 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 en medio ambiente, es simplemente tomar el tema de equidad de género para hacerlo transversal. Aquí alguien me hacía notar entre los panelistas: veamos la equidad de género. Entonces, hay maneras en donde tenemos que ver cómo se hace esto. Y, y, por ejemplo, también otro aspecto que se ha hecho recientemente es una iniciativa del presidente Peña para hacer las zonas económicas especiales y se aprobó en ley. Debo reconocer que voté a favor de la idea, aunque no me gustaba la, la solución. Porque, habiendo encabezado un gobierno local, hay, hay cinco aspectos que se requieren para que alguien vaya a invertir en un lugar en México. El primero es Estado de Derecho: Estado de Derecho y Estado de Derecho. ¿Quién va a ir a un lugar donde no existe eso? El segundo es que haya educación, ciencia y tecnología e innovación. El tercero es que haya un buen sistema de salud para el, 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 el ambiente del trabajo. El cuarto es que haya infraestructura y el quinto es que haya estímulos a la inversión. Hay un área de oportunidad extraordinaria, por ejemplo, en el tema de los estímulos. Y esto nos tocó en Conacyt de empujar la primera versión del programa de estímulos a la innovación. Porque a nivel internacional hay estímulos directos y estímulos indirectos. México durante una época usó principalmente los indirectos y luego empezó a usar algunos de los directos. Pero también hay que ver el mundo de una manera más integral, de manera transdisciplinaria y multidisciplinaria. No hay disciplina inútil. Lo que sí tenemos son archipiélagos del conocimiento. Y en México lo que tenemos son microesfuerzos macro desintegrados, o microfeudos macro desintegrados. Cada quien hace lo que quiere. Ángeles Mastreta lo dice de una manera más literaria, nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos. Entonces, si empezamos a decir cosas, es que estamos más tecnólogos y menos comunicadores, yo creo que son falsos dilemas, lo digo con mucho respeto. Necesitamos estamos mejor en todas las disciplinas, y me quedé pensando cuando David decía que iba a estudiar literatura, B.F. Bueno, Skinner estudió literatura primero y luego fue un genio de la psicología, Le Corbusier, que fue de los grandes arquitectos, en su vida pisó una escuela de arquitectura, Steve Jobs y Bill Gates fueron desertores de Harvard y de, y, y de Stanford, no, no, no son así como para presumirse, pero lo importante es la universidad de la vida. Y sin duda que el tema de la innovación es el gran motor de la economía en este momento. Entonces necesitamos generar un entorno para que esto pueda funcionar. Ahora, algo que me llama la atención y me gustaría que en la tarde lo pudiéramos abordar un poco más, es el tema de legislación. Por ejemplo, el presidente Peña, mañana, hace tres semanas, el 12 de enero, hizo un anuncio en Querétaro de que iba a turnar al Congreso de la Unión modificaciones a la ley de ciencia y tecnología. Pues en, en un mundo así como normal, yo quisiera ver empresarios asaltando el CONACID para decir, yo lo que necesito es que me cambies la ley de esta u otra manera una vez un premio nacional me decía, el día que tengas empresarios fuera de CONACID, ese día somos innovadores. Ya quisiera verlos tumbando esto. Pero también le digo con mucho respeto, a veces olvidemos que la ley sí puede servir. A veces es más fácil cambiar la ley que la realidad. Y a veces simulamos. Y aquí hay legisladores muy talentosos que han hecho cosas... Eh, y, innovadoras. Sin embargo, yo creo que sí hay que darnos la oportunidad de preguntarnos qué se puede hacer desde el punto de vista legal. En la ley de ciencia, en estímulos, en el tema educativo, de una manera transversal mucho más abierta, porque a veces sí tenemos instrumentos que no están debidamente utilizados. Por ejemplo, actualmente en la ley de ciencia, y comentaba Alberto Saracho, hay. Hay varios fondos. Uno es el fondo general, otro es el internacional, luego hay fondos mixtos y fondos sectoriales. No quiero entrar en las reglas de operación, porque el problema sí es la burocracia. Y los tiempos de respuesta son seis, lento, más lento, parado, en reversa y muerto. Y entonces la, la, la burocracia se convierte verdaderamente en, en un, 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 un gran estorbo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede ser un gran convocante para facilitar procesos, puede promover lo que ya dijimos del Estado de Derecho y otras cosas, y sobre todo esta triple hélice o la que le quieran poner de academia, sociedad y, y gobierno es muy importante. A mí me llama la atención, por ejemplo, en México, y esta es una obsesión de años, cuando se habla de sector productivo, se piensa en el empresariado cuando en realidad sector productivo debe ser el académico, el empresarial y el gubernamental. Por ejemplo, el académico. Generar conocimiento no es productivo. Formar mejores personas no es productivo. Y claro, generar un empleo es productivo. A veces hasta el gobierno es productivo. Eso es casi un milagro. Pero también lo que ocurre al interior de los gobiernos es que generalmente no hay una política de innovación que logre lo que estaba señalando aquí Alberto Saracho hace rato de la transversalidad y una serie de aspectos. Entonces, ahora que estamos frente a una evaluación de los gobiernos, creo que es muy importante volver a, a regresar a intentar respuestas sobre cómo incidir mejor. Thank you very much. We're gonna take a couple minutes just, you know, we're gonna stretch just a couple minutes past our, our sort of prescribed deadline so that we can have a couple of comments from the audience, uh, and then we'll come back to our panel one final time for some, some final comments from them. We have one right here. Please just introduce yourself and. and Gracias, yes, um, thank you very much. Uh, I'll begin in English, but I'll switch to Spanish in just a moment. Um, my name is Luisa Peregas. I am from Tecnologico de Monterrey, Uh, some, some of you may know this university in, in Mexico. Um, ahora sí cambio al español. Como profesora de relaciones internacionales, yo tengo un doctorado en las ciencias sociales. Pero es una maravilla que ahora podemos trabajar de manera transversal con todos los alumnos y y, y esto es un. Yo creo que es algo innovador en México y espero que continuemos por aquí. Es esta idea de Poder trabajar desde las ciencias sociales con salud, con los ingenieros, de manera multidisciplinaria, creo que nos está llevando de verdad por un camino innovador en México, ¿no? Ya no es nada más eh, los que trabajamos en las ciencias sociales y los demás o al revés, ¿no? Entonces creo que eso es un, algo que yo vivo todos los días con, con gente joven, una visión donde ya no eres nada más ingeniero en algo, sino que eres ingeniero que trabaja en las ciencias sociales, con doctoras y doctores, ¿no? en todas las áreas. Entonces, eso es lo primero. Eh, otra cosa que veo, y, y aquí lo mencionó Alberto Saracho y muy bien, esta cultura del fracaso, yo creo que si la vemos más bien, y yo lo trabajo mucho con los alumnos, es la cultura de resiliencia. Es resilience. No, the, the culture of resilience, donde tú tienes la posibilidad de cada vez que intentas algo, tienes la posibilidad de aprender, sea bueno o malo el resultado, tu resilience, tu, tu capacidad de, de ver qué tanto aprendí de eso, creo que esa es la cultura. ¿no? Entonces, y también creo que suena menos duro ¿no? que, que fracaso, puede ser algo más, esa cultura puede ser mucho más eh, atractiva. Para todos, ¿no? Una cultura de resiliencia. Entonces, eh, yo lo veo de una manera muy positiva, quizá por mi manera de, de ver las cosas y por trabajar con gente muy joven. Pero yo creo que me, en México sí estamos haciendo cosas muy interesantes, en particular con las generaciones más jóvenes. ¿no? Esta es mi interpretación y nada más la quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Another please diputada. Gracias. Bueno, yo sí quisiera llevarme algo eh, de aquí y para eso mi pregunta. Ahora hablo como miembro de la comisión de Frontera Norte. En la franja fronteriza, evidentemente el, las problemáticas saltan ¿no? a, a la luz, e, inseguridad, salud, desempleo. Sin embargo, la gente dentro de esa problemática eh, busca pues cómo sobrevivir, no, no sé... Eh, estar de coyotes para pasar gente mojada o... Eh, drogas o ese tipo de cosas y entonces analizar ese fenómeno y ver o encausarlo por otro lado es decir sabes que eh, ya no te dediques a eso y, y mejor emprenderlo de otra manera es decir darle una solución y a la vez darles entrada o motivación para que dejen de delinquir y esa mentalidad que tienen para para hacer eh, ese problema más grande, pues hacerlo menor y, en, y llevarlos o meterlos a la, parte, un, a la parte laboral, pero laboral bien. Ahora, por otro lado, en Nuevo León, eh, nuestro gobernador, Jaime Rodríguez, el Bronco, se fue de gira a la India y todos sus países para traer inversión a Nuevo León. Entonces, la gente... Eh, se preguntaba que, bueno, primero lo cuestionaba, ¿no? De por qué se había ido y, y con qué recursos y por qué tanta gente. Y bueno, al final aceptaron y dijeron, bueno, está bien, ¿qué traes de novedad a Nuevo León? Y él dice, en cuestiones de movilidad les traje, ¿cómo le llama? Tucu-tucu, no sé cómo se llaman esas motitos para, para mover la gente, como en la India. Entonces la gente se quedó así de, a ver, eh, ¿cómo te fuiste tanto tiempo para traernos esto aquí? en cuestión de movilidad, entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos ese clic con las autoridades? Eh, ¿Cuál es la metodología que podemos seguir para cuando hay ese tipo de reuniones, decirle, mira, mira, por ahí no, qué tal si intentas este camino, qué tal si primero platicas de cuestiones de estrategia, de inversión, con gente que le sepa? para que te evalúe la situación del Estado y te diga que es lo más viable. No sé si me puedo explicar. No, en México todos los estados son diferentes, incluso entre los del norte somos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos clic las autoridades municipales, estatales, eh, nacionales, legislativo, incluso hasta judicial? Todo mundo hacer una, una mancuerna para que pueda fluir. México también brilla por... Copiar muchas cosas de otros países está bien, vas a copiarlo porque crees que es bueno para México está bien, pero cópialo bien. Entonces, yo pienso desde un punto de vista personal que lo ideal es asesórate, pues quien sepa de la materia. En el caso de Nuevo León, que nos, que nos eh, reúne muy seguido el, el gobernador, ¿cómo llegarle para decirle cuál es el camino ideal? Para, para, bueno, en este caso para llevar inversión a Nuevo León, ¿no? O sea, finalmente él llegó y hasta lo hizo público, que en cuestión de movilidad, pues ese fue su, pues su mayor aportación. La gente sí anda molesta en ese sentido, no cree que sea la solución al pro problema de movilidad que tenemos y que se viene todavía peor en el futuro, pues unas motitos. Entonces, yo ahí meto también de manera indirecta que la innovación no debe estar peleada con el medio ambiente. Entonces yo creo que al llevar todas esas motitos, pues va a generar todavía va a agravar el problema de contaminación que tenemos en Nuevo León, ¿no? Que finalmente ya somos el primer lugar en el país. Entonces pues si la pregunta está está ahí. Gracias. Gracias. Yo, yo muy rápido nada más eh, y aparte de felicitar a los expositores. Eh, Ahorita que platicaba el senador Romero Hicks sobre, sobre, sobre algunas herramientas que hemos generado, como el caso de las zonas económicas especiales que también tocaba el senador Robles, eh, hay un caso que creo que valdría la pena que, 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 que estudiáramos y le diéramos seguimiento, que es precisamente lo que está sucediendo en Yucatán, hace rato también alguien comentó por allá. En el proyecto original de zonas económicas especiales que creamos, que era precisamente pues con el objeto de generar condiciones que, que, que aprovecharan el potencial y ventajas competitivas y comparativas en los estados con mayor rezago por situaciones históricas, Yucatán ni siquiera estaba contemplado. Y Yucatán eh, pues acaba de, de, de decretar una zona económica especial en el Puerto de Progreso específicamente mm. para desarrollo de tecnologías de la información y sustentabilidad. Entonces creo que este es un buen ejemplo de, de pues cómo cómo se pueden ir aplicando estas herramientas hacia no solamente la innovación sino hacia cómo debemos de invertir el dinero y cómo debemos de empezar a pues a, a darle el, me el mejor uso y, el, el, y la mayor potenciación a, a este tipo de, de herramientas legislativas solamente es, es una propuesta porque creo que valdría la pena darle seguimiento y ver de qué manera podemos seguir contribuyendo para que para que eso funcione bien ¿no? gracias Can just Return to the panel, Alberto, you want to start and we can come down the line With any. Pueden reaccionar a cualquier pregunta. You can respond to parte parts of the comments or questions you, you'd like and have any final remarks. Thanks. Sí, gracias, Chris. Yo yo tengo comentarios a los comentarios y de hecho tengo un, un par de preguntas o comentarios también a los panelistas. <laughs> Una disculpa. Es es la ventaja de ser medio organizador. No no sé. Es este okay. eh, sobre sobre. Sobre el tema de Luisa, de, del TEC de Monterrey, coincido totalmente. De hecho, comparto una anécdota personal. Hace como tres años estuve una semana en Stanford conociendo cómo funcionaba el sistema de transferencia de tecnología de ahí. Y estaba caminando y vi una construcción muy rara, ¿no? Así en medio de la nada. Físicamente están construyendo un edificio. Y entonces le pregunto a uno de los profesores con los que estaba conversando y le digo, ¿y qué están haciendo aquí? Y Me dice, estamos, tiramos la cafetería de la escuela de negocios, de la escuela de ingeniería y la escuela de salud o algo así, porque nos dimos cuenta que eh, una de las áreas competitivas de Stanford es Medical Devices y necesitamos que las tres escuelas convivan más entonces con esta nueva cafetería los vamos a obligar a que coman juntos ¿no? entonces nuevamente ahí, ahí en este caso la política en la universidad pero todo este tipo de cosas se pueden hacer sobre el comentario de la diputada, eh, no puedo dejar de pensar, y también un poco regresando a mi ejemplo de los, de los carriles de las uh, carreteras. O sea, creo que todo tiene una oportunidad de innovación. Yo creo que toda la innovación, Tesla incluido, que se comentaba hace rato, a lo mejor no existirían si California en particular y muchos otros gobiernos no hubieran impuesto regulaciones tan fuertes para cuidar el medio ambiente. ¿No? Eh, cada vez, creo que ustedes como legisladores, y siguiendo una, un comentario que hizo el senador Romero Hicks aquí en el panel, yo creo que en la legislación hay muchas oportunidades de promover la innovación. Nuevamente, yo, yo les diría, no nos ceguemos a lo que hace el CONACIT nada más y los fondos, en fin, yo creo que en todos lados hay oportunidades, ¿no? Este, y, y todo tiene un componente. En, en el tema de salud, ¿no? Este, no me acuerdo con quién estaba platicando ayer en la noche. Eh, la cantidad de recursos que dedica el Estado mexicano para comprar medicina, aparatos médicos, tratamientos, y no utilizar ese poder para que México se convierta en un gran generador de conocimiento e innovación en el sector salud, me parece un desperdicio. Creo que el IMSS es de los tres o cuatro compradores más grandes. Aquí, José Luis, no, no tengo el dato exacto, pero es de los compradores más grandes del mundo de tratamientos de salud, medicina, en fin y sin embargo sigue comprando como comprábamos en 1970, ¿no? Este, eso sí, hay mucha gente que exfuncionarios que se hacen ricos muy rápido, pero no estamos innovando, o sea, tenemos 43 millones de derechohabientes que podrían ser una mina de oro para aprender, ¿no? Y sobre todo para empresas mexicanas, ¿no? Para empresas extranjeras, pero también para empresas mexicanas. Lo, luego una pregunta para pa el senador Romero Hicks o comentario al principio comenzó su presentación hablando de estas cuatro o cinco eh, como a facultades que tiene el, 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 el legislativo, ¿no? Yo agregaría una más, y a lo mejor estoy equivocado, y aquí mis compañeros legisladores me van, a, me van a regañar si me equivoco, pero creo que hay una cosa muy importante que también ustedes hacen, que es supervisar el quehacer público. Y ahí también se generan muchos incentivos, buenos o malos, ¿no? But there, too, I leave the little seed that maybe it is also worth repensar how we supervise certain policies, certain interventions. Yeah, I, I think uh, I heard a, a couple of points about having people from different disciplines work together, and I think that's another really interesting facet of the work that I'm uh, involved in. There are not only differences in cultures uh, between countries, but I find real differences in uh, the types of individuals that are involved in the science we do. Um, academic scientists look at the world so differently from <coughs> NIH government scientists, NIH from FDA, and all of them from the way industry scientists uh, operate. And so one of the really great things that you drive an innovation out of this is the different groups learn from each other some best practices some of the innovations we've come up with have helped the nih rethink the way it does academic peer review for for example and uh, sometimes just even seeing the attitudes merge as you get a single team is uh, one of the most thrilling parts of the job what i sometimes refer to as the cultural revolution um, but that was just something i took away from some of the comments that were made about Getting people from different disciplines, such as the social sciences and other groups, to work together—it is a source of innovation itself. I think. When yes, yes. Cuando empecé a enumerar alguna forma de clasificación de, de cómo trabajan algunas comisiones, no fui exhaustivo en, el, en el, el tema de lo que hace el Congreso. El Congreso hace principalmente tres, cuatro cosas, representar, legislar, fiscalizar y dar un, un contrapeso republicano en el seguimiento de las tareas de, de los demás poderes de la Unión y exhortos a los poderes locales. Uno de los milagros de México es que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para remediarlas. Entonces nos la pasamos parchando e improvisando muchas cosas. Y sí sin estar mucha disciplina. Este principio anglosajón de if you fail to plan, you plan to fail, en México no aplica. O, o por lo menos vivimos bajo esa eh, expectativa. Aunque sí hay ejemplos muy apropiados. Y qué bueno que Jorge Luis Lavalle comenta el caso de Yucatán. Por coincidencia me reuní esta semana con el secretario de... Educación Superior e Innovación de Yucatán. Y me platicó cómo la zona económica especial se ha venido desarrollando. Los invito a estudiar el caso de Yucatán. Yucatán hace 10 años, 12 años, tenía otra economía. Y es un buen ejemplo de cómo la triple hélice se conforma. La parte académica, uno. Está la Universidad Nacional, el Politécnico, el CIMVESTAB la Universidad Autónoma de Yucatán, que es una muy buena universidad, y varios centros de investigación del CONACYT y algunos privados. Dos, un buen estímulo gubernamental. Y tres, el sector que tiene que ver con, con, con la parte empresarial, se, se reinventó. O sea, al ritmo que iba a Yucatán, ya no, no podía vivir de las glorias del Enequén. De la hermana república de Yucatán, sino que tenía que hacer esto, esto de manera diferente. Y sin duda, como lo expresaron aquí varias de las que intervinieron, hay que verlo desde, el, desde lo local. A veces el problema de los funcionarios <laughs> o los disfuncionarios, y perdón la alusión, pero me parece más directa, es que son book smart, not street smart. O sea, en su vida. Varios de ellos han ido a una comunidad rural, en su vida han ido a la frontera, en su vida han administrado un puesto de pepitas. Entonces necesitamos ver cómo es que pueden realmente eh, darse un baño de, de pueblo para entender que la economía y la sociedad tiene formas diferentes. Parte de la tragedia del país es que la política social se convierte en la ambulancia que va recogiendo las omisiones de la política económica. Porque la tecnocracia que es repudiable no registra los sueños de los mexicanos, no registra los valores del alma y del espíritu, no le da valor a la poesía y a la literatura, en fin. Ahora, creo que en la tarde podemos tener una mejor discusión para preguntarnos cómo de los grandes temas nacionales, voy a poner un ejemplo, los tres grandes cánceres del país son, uno, pobreza y desigualdad. Dos, violencia e inseguridad. Y tres, corrupción e impunidad recientemente. La pregunta es, desde el ángulo de la ciencia, tecnología e innovación, ¿cómo podemos incidir para, para remediarlo? Hace poco, por ejemplo, Google hizo un concurso muy valioso para la atención de la pobreza y la desigualdad. Y llegaron una buena cantidad de, de, de proyectos muy innovadores sobre cómo atender la pobreza y la desigualdad. Y no quiero clasificar todo en estos temas. Por ejemplo, a nivel internacional, sin limitar la libertad académica, pues hay muchos temas muy importantes. Ejemplo, uno, las nuevas enfermedades. Aquí está un ejemplo de un pequeño presupuesto, siete veces el tamaño del gobierno federal. Dos, todo lo que es agua, cambio climático, biodiversidad. Tres, el tema de los desastres naturales. Cuatro, las nuevas energías. Por ejemplo, Desastres Naturales México ha tenido devastaciones muy graves y podemos estar haciendo muchas cosas en ciencia, tecnología e innovación. Quinto, todo lo que tiene que ver con competitividad y productividad, donde estamos postrados. Sexto, el tema de Estado de Derecho. Y finalmente, pobreza y, y desigualdad. Entonces, hay mucho de lo que se puede ir haciendo de una manera diferente, el clic de las autoridades, no tengo la solución. Pero sí estoy convencido que desde lo local es como van a venir las mejores soluciones. Porque donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido es donde vive. Y a veces las políticas nacionales y las leyes nacionales así parecen como intergalácticas, pero no inciden suficientemente en la vida. Cotidiana. Entonces, considero que sí, todo eso se va a ir atendiendo. Hay un área de oportunidad también, la dejo apuntada para los colegas de San Lázaro, que son los estímulos indirectos. Se han autorizado cosas, pero no le hemos dado suficientemente el seguimiento. Todavía hay un área de oportunidad que, si quieren, en la tarde podemos platicar. Jesús Ramírez, el secretario técnico, lo tiene, lo tiene muy claro. No hemos hecho lo necesario en materia de, de estímulos. Gracias. Para cerrar la sesión, nada más voy a permitirme una reflexión, pequeña reflexión sobre esta pregunta de la diputada de cómo hacer el clic de los líderes, diciendo que por eso hemos convocado a ustedes, ¿no? Por eso hemos estado en este trabajo con ustedes como legisladores, porque sabemos que ustedes como legisladores tienen la conexión con los gobiernos locales, con sus constituyentes, con la población local, más que nadie. Eh, sabemos que ustedes van a estar. Eh, durante sus carreras pasando de diferentes puestos y que básicamente formar un grupo de personas que tienen la experiencia y el, el know-how de, de cómo hacer la innovación de cómo eh, liderar en esos temas eh, pues son ustedes quienes van a enseñar a los demás no de los líderes en México eh, de hacerlo bien hacerlo correcto tomar todo el porque lo, lo que sabemos de la innovación es que viene de, de la diversidad, de la diversidad de ideas, de diferentes interacciones entre varios grupos y el, el poder, un poder que tiene el gobierno es convocar estas interacciones, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes tienen el, la capacidad de hacer, es convocar las conversaciones importantes para varias cosas, pero de entre ellos para enseñar a los demás, de los políticos, de los líderes del país cómo hacer todo eso mejor. Muchas gracias a todos ustedes eh, por la, el tiempo hoy. Gracias a nuestros grandes panelistas. Ayúdame.